6月の22日ですね。6月22日。あと1、ごめんなさい。1、何クラスですか？ 1、2、3、4クラスでテストです。いいですか？なので皆さん頑張ってね。ちょっと復習をしてください。ここね。これすごく、大事なのでね。もう皆さんトライは終わりました。なので、少しずつ、復習をしないと多分忘れちゃうんでね。それはお願いします。はい。で、わからないことがあったら聞いてくださいね。Muy bien. El día de hoy, vamos a empezar Kanji capítulo 1. Sin embargo, como que no me gustó tanto de que estamos trabajando Kanji aquí juntos. Por lo mismo de que Kanji realmente ustedes pueden aprender por su cuenta. Y además, aquí desde capítulo 1, capítulo 14, vimos varias Kanji. Y todo el mundo se estaba leyendo de algunas maneras. Entonces, lo que estoy pensando es una prueba, pero voy a hacer una dinámica de comprensión. Eso no serviría, ¿no?, para solamente mejorar la habilidad de comprensión, sino que también otro escrito y kanji, vocabularios. Entonces, vamos a hacer esto y kanji voy a dejar las tareas. Sí, voy a especificar dónde tiene que estudiar exactamente y qué es lo que tiene que entregar, pero así yo creo que estén trabajando bien ustedes también, aprovechando que soy nativo y aprovechando que estemos aquí juntos. Sí, entonces así vamos a empezar. Entonces probablemente desde aquí, bueno, mayorías, más bien todos, voy a actualizar. Sí, eso ya, Ahí. Eso estoy avisando a ustedes. Yo creo que siguiente semana ya podemos tener uno actualizados, ¿ok? Muy bien, entonces así empezamos la clase de hoy. Lo que vamos a hacer siguiente es, como habían dicho, vamos a hacer la dinámica de comprensión, pero primero aprendemos frases importantes relacionadas a lo que vamos a escuchar y con eso ya va a ayudar a muchos cuando hagamos ejercicios, ¿sí? Bien, machide. 今日はね、街で使う言葉ですね、を覚えます。すごくね、難しいので、一つ一つやっていきましょう。はい。では、まず1番からいきます。これですね。これ、読んでください。お願いします。エステバンさん、どうぞ。はい。貿易では終日、一日中記念となっております。皆様のご注力をお願いいたします。はい、ありがとうございます。私読みます。TOEIC では終日、このカッコね。カッコ、cuando utilizamos paréntesis, nosotros decimos カッコです。覚えておいてくださいね。皆さん、カッコと言います。はい、カッコ。Normalmente utilizamos caco como igual que ustedes español, no es no es como importante, sino que no necesitan leer, sino como apoyo de algo que están diciendo, ¿no? En este caso, shujitsu wa ichinichiju to onaji desu という意味ですね。Kigen となっております。皆様のご協力をお願いいたします。ですね。これ、TOEIC では終日禁煙となっております。まずここ、エステバンさん、スペイン語で何ですか？終日、durante 2 días。その通りです。終日、aquí, como ahorita dije, caco, igual ですね。一日中、durante un día。Todo el día. Ah, わかりました。Estación, estará prohibida o cerrada durante 2 días, durante un día. わかりました。これ禁煙なんですか、エステバンさん。Ah, ¿quién? ¿Quién es para, es de fumar, ¿no? Son autores, ¿no? Entonces,
En esta estación está prohibido fumar durante todo el día. その通りですね。ありがとうございます。Eso se refieren. 当駅。まずここね。当駅は esta estación、終日 es todos los días 禁煙。禁煙 es como ahorita dijo está prohibido fumar. Entonces todos días no se pueden fumar. Entonces es un lugar de prohibidos de fumar. Eso se trata. Y perdón, se me fue a explicar esta parte. Es estas palabras que estoy presentando ahorita, utilizamos anuncio, no, anuncio dentro de tren, dentro de estación de tren. Así dicen, todo equideba, shujits 500 natorimas. Y entonces diciendo que no se puede fumar todo el día estas estaciones. Ok, arigatou gozaimasu. Deba, tsugi, minasama no go kyoryoku onegai itashimasu. Kore, Mikel san, nan desu ka? Esperamos la cooperación de todos. Sí. Esperamos la cooperación de todos. ¿Es ne? Son otoles. Coremos yo. Sí, por lo mismo de que diciendo está prohibido, pero alguien que fuma, pues lamentablemente fuma, ¿no? Japón, mayoría de casos no, pero hay casos. Entonces, pues espero la cooperación, pues por favor. Minasama. ¿Es ne? Minasama es de todos. ¿Es ne? Forma de informar Minasama sería Mina. Yo creo que habían escuchado. Y si ustedes quieren decir como formal, sería Minasama, ¿ves? ¿Eh? Mina. Es informal. Hi, arigatou gozaimasu. Hi, colega Saishono Bundes, ¿eh? Vamos a practicar oraciones. Primero yo leo, luego ustedes le tocan, ¿eh? Toeki de wa, shujitsu, kinyen to natte orimasu. Minasama no go kyoryoku wo onegai itashimasu. Luisa さん、読んでください。当駅では終日記念となっております。皆様のご協力、すみません、皆様のご協力をお願いいたしま素晴らしい、ありがとうございます。では、クリスティーナさん、読んでください。す。はい、当駅では終日記念となっております。皆様のご協力をお願いいたします。素晴らしい、ありがとうございます。Es la primera oraciones o como frases que siempre escuchan ustedes dentro de estación de tren. はい、2番に行きます。はい、では2番、読んでください。エリさん、どうぞ。駆け込み乗車はおやめください。そうですね。駆け込み乗車はおやめください。これスペイン語で何ですか、エリさん。Como, por favor, no suba el tren como apenitas, como justo. No se apresure en tomar el tren. その通りですね。No te apresuren a tomar tren. その通りです。この駆け込み、これですね。皆さん、これね。駆け込みは、走るみたいな感じですね。駆け込む。こう、走って電車に乗る人がいます。ギリギリでね。あ、ドアが閉まります。あ、うわ、なんとか間に合いますって言って走る人がいます。それを駆け込み乗車と言います。なので、それはおやめくださいですね。No te apresuren a tomar tren。その通りです、エリさん。ありがとうございます。はい。これもね、よく聞きます。はい。では、練習しましょう。駆け込み乗車はおやめください。ウィチョさん、読んでください。あ、ダメかな？わかりました。では、エステバンさん、お願いします。読んでください。駆け込み乗車はおやめください。はい、ミケルさん、どうぞ。駆け込み乗車はおやめください。ですね。ありがとうございます。Muy bien, entonces eso se trata en número 2. Vamos a ir número 3. ではまず、この最初ですね。これ。
こっちから行きましょう。ではこの上読んでください。お願いします。ルイサさんどうぞ。電車とホームの間が広く空いておりますので、車庫に入ります。ご注意くださいですね。わかりました。こっちこっちですね。こっちありますのでご注意ください。そうね、OK、ありがとうございます。電車とホームの間が広く空いておりますのでご注意ください。その通りですね。これ何ですか。Entre el tren y la plataforma hay teorías. No sé si se refiere a que se abre un espacio amplio y tenga cuidado con eso. Son notorias. Ahorita explico qué es, de qué se trata. Plataforma, ¿ves? Con home, plataforma, ¿no? 皆さんが電車に乗るときですね、¿Dónde están ustedes esperando el tren? Se llama home と言います。なので、ホームと電車ですね。間はこれ、entre、como un espacio entre que 電車とホームですね。広く空いております。Están abierto un espacio amplio。A veces sí, cuando llegan tren, como que hay mucho espacio. Sí, sí existe este caso. Por eso diciendo, gochui kudasai. Este gochui kudasai, varias veces yo creo que escuchan por ahí, este en tren, dentro de la estación de tren, de que tengan cuidado. Gochui kudasai. ¿Es, ne? Luisa, ¿san daijoubu desu ka? はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。では、下も行きます。Una vez que sí terminamos abajo y entonces vamos a practicar las pronunciaciones. では、下お願いします。ミケルさん、読んでください。車庫に入ります。はい。ご駐車になれませんので、ご注意ください。そうね。車庫に入ります。ご乗車になれませんので、ご注意ください。はい。これ何ですか。車庫は、何ですか。これはね、ガラージです。Se está entrando al garaje, ya no, como no será posible abordar, tenga cuidado, tabón. その通りですね。まあ、ガラージとかエスタショナミントでもいいんだけどね、車庫。これ、車、これは車ね、庫は、representa como guardar。Y de hecho, como que si vemos, acercamos más, entonces dentro está車。Y arriba están como una, como si fuera una techo, ¿no? Y justamente es, significado es como dónde meter los coches. Sí, entonces como garaje, estacionamientos, depende de contexto. Ah, so desca. Daijoubu desca, Mikere-san. Daijoubu des. Hai, arigatou gozaimasu. Muy bien, shako ni hairimasu, gojousha ni naremasen no de gochuui kudasai. Existen, llegan tren, dejan abierta. Yo creo que no debe de dejar, pero dejan abierta y entra y entonces como que no salen. ¿Y por qué? Entonces a veces diciendo, shako ni hairimasu, gojousha ni naremasen no de gochuui kudasai. Y dentro están revisando gente. Entonces si ustedes están ahí, entonces te va a decir que no se pueden tomar o estar aquí. No es mala onda, sino que shako ni hairu kara desu ne. Hai, arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces vamos a practicar las pronunciaciones de dos oraciones. Primero voy arriba y luego abajo. Sí, voy a pedir que lean dos oraciones, ¿eh? Entonces empezamos. Densha to home no aida ga hiroku aite orimasu no de gochuui kudasai. 1 desu ne. 2. Shako ni hairimasu. Gojousha ni naremasen no de gochuui kudasai. Cristina-san, yonde kudasai. 2 onegai shimasu. あ、
エステバンさん、お願いします。2つお願いします。はい。電車とホームの間が広く空いておりますので、ご注意ください。はい。車庫に入ります。ご乗車になれませんので、ご注意ください。ありがとうございます。素晴らしい。ルイサさん、読んでください。2つお願いします。あ、ダメかな。では、エリさん、2つ読んでください。お願いします。電車とホームの間が広く空いておりますので、ご注意ください。車庫に入ります。ご乗車になりませんので、ご注意ください。はい、ありがとうございます。これ、エリさん、気をつけてね。この下ね。あれなんで誰も乗らないんだろうって言ったら車庫に入るやつだからね。気をつけてください。はい、はい、日本人でも間違えますのでよく聞いててください。はい、では4番に行きます。4番では、読んでください。お願いします。この電車は、3つあるんですけど3つ読んでください。ミケルさんどうぞお願いします。この電車は特急通過待ちをいたします、はい、この電車は特急待ち合わせをいたします、うん、この電車は、時間調整をいたします。そうだね、ありがとうございます。読みます。この電車は特急通過待ちをいたします、この電車は特急待ち合わせをいたします。この電車は時間調整をいたしますですね。これはね少し難しいです。Entonces yo explico. 特急追加待ち、特急追加待ちをいたします。この特急待ち合わせをいたします。 Ambos significado lo mismo, solamente diferentes maneras de decir, pero lo que van a pasar mismo. ¿Qué es lo que van a pasar? この電車はいたします。 Entonces esta tren va a ser algo, pero eso es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Tokyu Tsuika Machi, Tokyu Machiawase es se estaciona una estación y luego esperando que pasen un tren de express. Ahorita un poco más adelante les voy a explicar qué tipo de tren existe, pero en Japón hay varios tipos de tren existen.Como express y como más rápido y como que están, hay muchos rangos. Pero existe obviamente como normal. Entonces este tren a veces se estaciona y luego dice, Kono densha wa tokyu tsuika machi o itashimasu. Entonces no arrancan y como más o menos 5 minutitos esperan y entonces para que pasen ya tokyu.Para que después no choquen o no estaciones mismo tiempo a siguiente estación. Bueno, sobre todo para evitar el accidente, ¿no? Y entonces eso sería de Tokyu Tsuika Machi, Tokyu Machiawase. ¿Sí? Ambos esperando que pasen un tren de tipo de Tokyu, ¿sí? Sí, dependiendo, no es aquí, hay muchos tipos de tren, pero no se trata de como más velocidad.Sino que dependiendo del tren, como más rápido, y como dice Tokyu, como Tokubetsu, y Isogu, a apresurar, y no es como nuevamente como velocidad, sino que la estación es que va a estacionar más pocos, sería Tokyu, y como normal, sería estaciona todos. Entonces, al final de cuentas, hasta llegar a finales de dónde van a llegar, pues más rápido Tokyu.Por eso desde dónde viene esto, que no quiero que ustedes piensen que es tan rápido que normal. Rápido sí, pero no velocidad. ¿Por qué? Porque no estaciona algunos estacionamientos, estación de la tren, perdón. Y por eso hay que cuidarlo, sino que no pueden ustedes bajar estaciones que quieren bajar, ¿ok? Y jikan chose, ¿sí? Jikan chose es ajuste de tiempos. Entonces lo mismo, lo que van a pasar es espera.Pero son dos diferentes. Comparando con los dos, y son diferentes. ですね。はい。con respecto a la explicación de ahorita, 質問はありますか?大丈夫ですか?
大丈夫ですね。はい。で、マイクが聞こえます。すみません。どうぞどうぞ、ルイスさん。Ah, マイクが使います。Ah, わかりました。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。Muy bien, entonces vamos a practicar las pronunciaciones. Nada más, vamos a practicar, pero voy a detener la presentación porque están trabadas las pantallas. Sí, entonces va a desaparecer, ¿eh? Pero dame chance, por favor. Gomenasai. Ahí ya ikimasu. はい、読みます。この電車は特急追加待ちをいたします。この電車は特急待ち合わせをいたします。この電車は時間調整をいたします。エリさん、読んでください。この電車は特急追加待ちをいたします。この電車は特急待ち合わせをいたします。この電車は時間調整をいたします。素晴らしい、ありがとうございます。ステファニーさん、お願いします。読んでください。この電車は特急通過待ちをいたします。この電車は特急待ち合わせをいたします。この電車は時間調整をいたします。素晴らしい。ありがとうございます、ステファニーさん。では次いきます。5番ですね。ダイヤが、あ、ごめんなさい。ではこれも読んでもらいましょう。これ、読んでください。お願いします。ルイサさん、どうぞ。ダイヤが乱れております。はい。あらかじめご了承をください。そうだね。ありがとうございます。ダイヤが見られております。あらかじめご了承ください。はい。ではまずルイサさん、最初、ダイヤが見られております。これ何ですか？descompuso la llanta。descompuso la llanta。OK。これはですね、descompuso la llanta ではなくて、ダイヤ、タイヤではないです。ダイヤが乱れて。似てるけどね。ダイヤが乱れております。このダイヤはね、このダイヤが乱れております。significado es como no están corriendo tren como a tiempo que dicen. Eso se refieren. Uh-huh. Como traducción literal es como que hay una interrupción en horarios. Suena poco raros, pero eso se refieren. Y cuando hablamos de tren, específicamente utilizamos estas maneras. Ya es como una frase y específicamente de tren hablamos. De que está, no están funcionando o algo pasó y no están corriendo a tiempo. ¿Desu ne? Luisa, ¿san daijoubu desu ka? Sí. Daiya うん、乱れるとあらかじめの言葉が、わかりませんでした。今こっちもやりますからね、このダイヤが乱れております。これをそのまま翻訳すると意味がちょっと変になっちゃいます。なので、もうこれはこういう言葉だと、これが変わることはないです。なのでもうそのまま覚えてください。はい、はい、ありがとうございます。ではこの後ろですね。あらかじめご了承ください。エリさん、何ですか？Como pido de su comprensión。うん。でもそのあらかじめはちょっと。これか。わからない。はい、あらかじめ。これもね、よく使うので覚えておいてください、皆さん。あらかじめは、es una forma formal de, como de forma anticipados。Avisa por adelantado. Avisa por adelantado, ok. ご了承ください。これはね、no es como avisar, sino que esté prevenido. ご了承ください。como que comprenden, por favor, que entiende, por favor, que esté prevenidos o advertidos, por favor. Eso se trata, pero de forma anticipados. あらかじめ
ですね。はい、ありがとうございます。はい、よく使います。エリさんが多分日本に行ったらいろいろなところで見ます。特に、紙でもそうですけどね、書いてあります。あらかじめご了承くださいとかですね。例えば、明日は、マンションの電気が、水が出ません、あらかじめご了承くださいとかね。Entonces, estén prevenido por favor de forma anticipada, porque mañana no hay aguas. Eri-san, ¿está bien? Está bien, gracias. Sí, lo entendí. Entonces, vamos a practicar. El dial está desordenado. Por favor, con anticipación. Wicho-san, ¿usas el micrófono? Sí, Stephanie-san, léelo, por favor. はい、ダイヤの話？はい、お願いします。読んでください。ダイヤが乱れております。あらかじめをご了承ください。素晴らしい。ありがとうございます、ステファニーさん。はい、もう一人読んでもらいましょう。では、ステファンさん、どうぞ読んでください。はい、ダイヤが乱れております。はい、あらかじめご了承ください。素晴らしい、ありがとうございます。ではこの2つですね、es una palabra importante cuando hablamos de tren。ではこれ、ステファニーさん2つ読んでください、お願いします。あ、はい、はい、大丈夫です。運転を見合わせる、うん、全然普通。うん、そうだね。ありがとうございます。運転を見合わせる。これは、suspender la operación。Aquí dice también en inglés, pero 運転 es pues, manejar, ¿no? Y entonces, 運転を見合わせる es como、suspender la operación de tren. Entonces, no va a haber ese tren, que se supone que iba a estar ahí, estación, ¿no?Eso se trata. Y Zensen Futsu es líneas ya están suspendido. Entonces no van a ver este tren el día de hoy. Lo mismo, ¿sí? Conclusión, lo mismo de que no va a haber este tren hoy. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Y entonces, bueno, Zensen es como todas líneas. Y un Teomia Baseru es como, probablemente es como solo uno.¿Sí? Tatueva, Yamanote Sen wa un teo miyawa seru. Yamanote Sen es un nombre de líneas. ¿Sí? Entonces, esas líneas no suspendidos, entonces no pueden tomar tren. Y Zensen Futsu des. Entonces, todas líneas están suspendidos. Entonces, sí, niveles son diferentes. ¿Sí? Hay, arigato gozaimasu. Kore ga, gomen nasai. Yomu renshu shite okimashou. Watashi yomimasu ne. Unten wo miyawa seru. Zensen Futsu.ルイサさん、読んでください。運転を見合わせる。全然普通。いいね。ありがとうございます。ミケルさん、どうぞ。運転を見合わせる。はい。全然普通。そうだね。ありがとうございます。いいですね。はい。Eso se trata de primero, la, この校内、車内放送ですね。Aquí hablando de la, como un anuncio dentro de estación de tren. ¿Es ne? Hay, ¿nani ka shumon arimasu ka? Daijoubu desu ne? Wakarimashita, dewa tsugi ni ikimasu. Tsugi desu ne? Dou shou kana? Saki ni renshu mondai shimashou ka? Muy bien, entonces vamos a empezar ahorita este ejercicio de...que están utilizando estas palabras, hablando de una, como anuncio dentro de estación de tren. Sí, entonces, considerando lo que aprendimos, íbamos a hacer ejercicios. Sí, entonces, vamos a hacer ejercicio número 2, no es número 1, ¿eh? Ok, entonces voy a pasar dos veces audios.Ya para que ustedes contesten ejercicio. Lo que tienes que hacer uno de cuatro, tienes que elegir uno. ¿Y es acá? Deba, ganbarimashou. Ikimasu.
2番駅で校内放送をしています。ダイヤが乱れている原因は何ですか？お客様にお知らせいたします。今朝お茶の水駅におきまして人身事故が発生しダイヤが乱れております。お急ぎのところお客様にはご迷惑をおかけして申し訳ございません。あらかじめご了承ください。ダイヤが乱れている原因は何ですか？もう一度行きます。頑張ってください。2番駅で校内放送をしています。ダイヤが乱れている原因は何ですか？お客様にお知らせいたします。今朝お茶の水駅におきまして人身事故が発生しダイヤが乱れております。お急ぎのところお客様にはご迷惑をおかけして申し訳ございません。あらかじめご了承ください。ダイヤが乱れている原因は何ですか？はい、voy a darle a usted 30 segundos. Sí, entonces voy a hacer la... quiero que me expliques a algunos de ustedes de que por qué eligió por la respuesta. De por ejemplo, sí, dos. Entonces quiero que me explique por qué. ¿Qué decían ahí audios? Pero explicando en japonés. Ok, 30 segundos para preparar. Dos, dos. はい、時間です。では教えてください。エリさん、答えはどれですか？3番。地震。はい、なぜですか？言ったのはその地震を起こしたからダイヤを、なんだったっけ、乱れています。うん。で。言っていました。わかりました。ありがとうございます、エリさん。ティノさん、答えはどれですか？4番です。事故。どうしてですか？なんとかの駅で、はい、人身事故が起きましたっていうアナウンスでした。ああ、なるほど。人身事故なんですか？人が崖が落ちたり、うん、死んだりする事故。そうだね、ここにあったね。そう、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ティーノさん。事故ですね。エリさんは地震ですね。わかりました。ありがとうございます。Muy bien, entonces vamos a checar este audio si realmente es、la respuesta uno de ellos, tres o cuatro, 三か四ですね。では聞いていきます。すごく大事なので、書き出します。書き出し en este español、sería como escribir o sacar, bueno, transcribir realmente lo que dicen este audios, ¿sí? Primero sacamos japonés y al mismo tiempo checamos la traducción, ¿ok? Muy bien, entonces empezamos desde primeros. Y yo voy a poner pausa un punto para que ya me digan ustedes literalmente qué dice en japonés. Empezamos.Quiero que esté bien concentrada. Onegai shimasu. 2番駅で校内放送をしています。ダイヤが乱れている原因は何ですか？はい、ステファニーさん、お願いします。はい、混乱交渉が起きています。うん、ダイヤは乱れているの原因は、うん、原因は、原因は、はい、地震事故。
Hi, arigato gozaimasu. Jinshin jiko. Muy bien, pero aquí lo que tenía que decir solo lo que dicen literalmente audios. Estaba casi bien, pero voy a corregir un poco. Primera parte dice eki de kōnai hōsou o shiteimasu. Daiya ga midarete iru geiin wa nan desu ka? Mou ichido yonde kudasai. Stephanie-san, onegai shimasu. Kōnai ni shitokou ka. Hai. A, kōnai. Yonde kudasai. Onegai shimasu. Hai. Eki de kōnai koshou shiteimasu. ダイヤが乱れているなんですか?うん。いる原因、ごめんなさい、抜けてたね。いる原因ですね。原因は何ですか?それからこれ放送です。駅で校内放送をしています。ダイヤが乱れている原因は何ですか?これスペイン語で何ですか?ステファニーさん。 En la estación Konai Kosho wa これ ね はい これ なんだろう Konai Hoso Eri-san Konai Hoso わかりますか? すみません、わかりません Tino-san これ Konai Hoso わかりますか? Hoso es transmisión, pero en este caso sería como el transmisión o anuncio dentro de la estación, dentro de algún lugar. その通りです。 ありがとうございます。 実はこれは今言ってくれたように、anuncio o transmisión dentro de estación de tren. Esto se llama 校内放送と言います。 Pero no solamente 校内放送 utilizan este dentro de tren, sino si diciendo dentro de un departamento, o dentro de un departamento me refiero como comercio, centro comercial o un mall, entonces todo sería 校内, porque dentro de un como edificios. Pero en este caso, eki de, y entonces ya sabemos que si es una transmisión o anuncio, este anuncio de específicamente para dentro de estación de tren. Stephanie-san, ¿daijoubu desu ka? Hai. Hai. Hai, daiya ga midarete iru geiin wa nan desu ka? Spengo de onegai shimasu. Stephanie-san. Daiya nan dake? Daiya nan dake? Jikan no programa? So, programa? So. Porque no está. ¿Cuál es la razón? Por lo que no se está corriendo de acuerdo al programa de trenes. Ito moimasu. Solo que gain, これは causa. No, causa raíz. Son, ¿eh? Demo. Spengo de todo, tocando ahí. Ah, ¿hena no cuenta? なるほど、わかりました。 ありがとうございます。 Muy bien, nada más que gain es este como causa raíz. Obviamente es contexto, depende del contexto, ustedes pueden cambiar este el como palabras, pero para que todos entiendan, ¿no? Entonces, eso es lo que están preguntando. Entonces, como causa raíz de que por qué causa raíz de que no estén corriendo a acuerdo a la programación. Y eso lo que usted tiene que contestar, ¿sí? Eso es arranque de esta audios. Vamos a empezar. お客様にお知らせいたします。 Miquel-san, onegai shimasu. お客様にお知らせいたします。 No. お知らせいたします。お知らせいたします。え、コレクト。その通りですね。よくよく聞けましたね。素晴らしい。お客様にお知らせいたします。何ですか?スペイン語で。les
Oshirase es anuncio des les pedimos su atención a todos. Aquí shiraseru es un verbo. Shiraseru, pero ya siendo como keigo, pero eso es forma diccionarios y significado es avisar. Ahí les avisamos a todos. Sosne, todos, pero aquí okyaksama, entonces Ah, clientes. clientes, sí. Sosne, pero no sabemos de qué, solo diciendo que les avisamos a clientes. Ah, ok, ¿de qué? Eso es lo que vamos a escuchar. Empezamos. 今朝、お茶の水駅におきまして、人身事故が発生し、ダイヤが乱れております。 Luisa-san. Ah, 申し訳ございません。電話がかかりました。あ、わかりました。もう一回聞きますか？あ、お願いします。はい、じゃあもう一度聞きます。よく聞いていてください。今朝、お茶の水駅におきまして、人身事故が発生し、ダイヤが乱れております。何々におきまして、はい。地震、ああ、地震、事故、何々、すみません。わかりました。起きまして、人身事故。Hasta aquí. Está bien, Luis さん、ありがとうございます。Vamos a escuchar de nuevo y voy a preguntar a alguien para que estén completando todos. Vamos a escuchar. 今朝、お茶の水駅におきまして、人身事故が発生し、ダイヤが乱れております。ティノさん、どうぞ。今朝、お茶の水駅 ちょっと駅の名前は聞いてなかったですけど、はい、どうぞ。お茶の駅におきまして、人身事故、はい。なんだっけ まあ、人身事故に、起きまして、ダイヤが乱れています。人身事故が発生し、発生し、はい。発生を使います。発生し、ダイヤが乱れておりれてます。そうですね。人身事故が起きる、ティノさん、OK です。Pero eso sería como una forma de muy casual. Realmente es como palabras adecuadas, es formal, sería hasseする. Jin shin jiko no es como okiru, sino hasse. ¿Desne? Hai. Entonces, todas oraciones serían Kesa ocha no mizueki. ¿Desne? Ocha no mizueki es una estación. Ocha no mizueki ni okimashite, jin shin jiko ga hasse shi, daiya ga mirarete orimasu. ですね。エステバンさん、これスペイン語で何ですか？Esta mañana, ocurrió un terremoto. これはね、地震、suena 地震、pero no es 地震、sino 人身事故、es como un accidente humanos。ああ、わかりました。Ocurrió un accidente en la Ochano, en la estación Ochanomizu. Y habrá un retraso en la línea, en el tren. その通りですね。ダイヤが乱れております。ですね。人身事故、皆さん覚えてください。地震ではありません。Es un accidente ですね。ありがとうございます、エステバンさん。はい、では続き聞きます。お急ぎのところ、お客様にはご迷惑をおかけして申し訳ございません。エリさん、どうぞ。
すみません、もう一回お願いします。はい、わかりました。すごく早いです。きちっと集中しましょう。集中すればできます。お急ぎのところ、お客様にはご迷惑をおかけして申し訳ございません。最初のところよく聞こえん、お忙しいところ、はい、多分お忙しいのところ、うん、お忙しいところ、お忙しいところ、お客様に申し訳ございません、うん、お客様にご迷惑、うん、あ、ご迷惑申し訳ございません、をかけて、うん、お、ごめんなさい、おかけして申し訳ありません、うん、エリさん読んでください。もう一度最初からお願いします。はい、お忙しいところお客さんにご迷惑をおかけして申し訳ございません。そうだ、ごめんなさい、申し訳ありません。ごめんなさい、申し訳、ございませんです。そうですね、はい、ご迷惑をおかけして、これもね、お客様にご迷惑をおかけして、皆さん覚えてください。 así aprender así como frases porque así utilizan sí como que pensando las conjugaciones que ego y otra cosa no se puede utilizar y nosotros tampoco leer mentes no es como que cosas de conjugaciones y otra cosa sino que pues aprender así y también enseña cuando trabajan en Japón y estas palabras frases así dice que cuando ustedes tienen que disculpar a clientes entonces dice un gerente es okeakusama ni gomewa o kakeshite moshiwake gozaimasen y repítense por favor entonces nosotros repetimos. Así aprendemos, ¿sí? Entonces, eso se trata de la oizugashi tokoro, okyakusama ni gomeiwa o kake shite moshiwake gozaimasen. Ah, gomenasai, kore mada spen go yatte nai desu ne. Kore spen go de Eri-san nan desu ka? Una disculpa a todos nuestros clientes por causarles problemas en como tan ocupado momento o estando tan ocupado. そうですね。お忙しいところ、el momento que estén ocupado, una disculpa por ese causar molestias, problemas, ご迷惑ですね。申し訳ございません。はい。あ、ごめん。最初のところってお忙しいじゃなくて、お急ぎじゃないんだかな。お急ぎだったかな。お急ぎ？ごめんなさい。ちょっと聞きますね。聞きます。気がするんだけど。ごめんなさい。聞きますね。はい。ありがとうございます。ティノさん。もう一度聞きます。すいません。ております。お急ぎのところ、お客様にはご迷惑をおかけして申し訳ございません。すいません。その通りです。お忙しいところじゃなくて、お急ぎのところですね。お急ぎのところ。ありがとうございます。ティノさん。これ、お急ぎのところ、何ですか、ティノさん。お急ぎです。cuando traes prisa o cuando estás apurado. そうだね。ありがとうございます。En lugar de aquí, お忙しいところ、sino que お急ぎのところ。Como contexto sería del tren, entonces mucha gente tiene prisas y pues ya para ir a donde tiene que ir. Y entonces, por esa razón diciendo お急ぎのところですね。Y tiene razón de que sí, yo nunca he escuchado que una konai hoso de que diciendo o isogashii tokoro, no, nunca he escuchado. Y porque todos mundos isoide mas. ¿Sí? Tiene prisa. Hai, arigatou gozaimasu, Eri-san, sore kara Tino-san. Hai, dewa tsugi ikimasu. Arakajime go ryoushou kudasai. Mikel-san, onegai shimasu. あらかじめご了承ください。そうだね。スペイン語で何ですか？téngalo en por favor téngalo en cuenta o anticipalo。そうですね。Exactamente ご了承ください。Eso es lo que aprendimos hace ratos, ¿sí? Y quiero que tienes que entender o quiero que tienes que esté prevenidos diciendo ここですね。人身事故が発生しましたですね。Hubo un accidente.
¿sí? Eso es lo que tiene que estar prevenidos y entonces que entienda y que de una forma anticipada. Arigatou gozaimasu. Entonces, aquí, bueno, vamos a escuchar hasta final, porque final siempre está aparecen las preguntas. Daiya ga mirareteiru geiin wa nan desu ka? ですね. Daiya ga mirareteiru geiin wa nan desu ka? ですね. Hai. Dewa, mou ichido kikimasu. Aquí la respuesta que eligieron los compañeros sería Jishin to sorekara Jiko. San, yon. ですね. Dewa, mou ichido kikimasu. Esteban-san, kotae wa nan desu ka?今まで、多分4番。4番。初めて、2番選びましたけど、でも今から4番もっといい答えです。あ、わかりました。ありがとうございます。なぜですか?なぜ事故ですか? はい、なぜなら、 事故から、すみません。大丈夫ですよ。説明できない。説明できないけど事故ですね。わかりました。大丈夫ですよ。ではエリさん、最後に聞きます。地震ですか?それとも事故ですか?事故です。事故です。なぜですか?その前、今朝、お茶水駅に人身事故発生しましたって。 言いましたから。その通りですね。人身事故ですね。これは事故ですね。だから答えは4番です。 Justamente es, este ejercicio es para que ustedes elijan 3. Por lo mismo de que 人身事故 suena 地震 y no como que quedan final de 事故. 地震, así como escuchan. Por eso, si elijan 3, entonces ustedes cayeron, alguien que eligieron 3, cayeron en la trampa de nosotros. Sí, hay este tipo de como comprensión, muchas. Y luego caen, entonces ustedes mismos piensan que no, están correctos, pero no es. Tino-san, yoku dekimashita ne. Sono tori desu. Jiko ni narimasu. Hi. Esto se trata de la primera ejercicios, ¿ok? Ahorita vamos a hacer rapiditos como, bueno, practicar un poco de pronunciaciones, pero generar... ¿Shitsumo arimasu ka? Daijou desu ne. Dewa, yonde ikimasu. Kanji, memo shite kudasai ne. Aru kanji es que ahí aparecen muchos kanji, entonces ustedes quieren que apunten para no perder cómo lee el kanji, ¿ok? Entonces yo leo y luego a ustedes le tocan, ¿eh? Siempre voy a cortar maru. Y voy a leer todos, ¿sí? Perdón, no es como uno por uno. Voy a leer todos y voy a elegir dos personas. Y dos personas siempre, una persona lee hasta maru, y luego otra persona hasta maru, y luego hasta otra persona es maru, y así como cambiando cuando donde pones maru y leyéndolo, ¿sí? Pero quiero que imiten como leo yo. Voy a leer despacio. Empezamos. Eki de kōnai hōsō wo shiteimasu. Daiya ga midarete iru geiin wa nan desu ka? Okyakusama ni oshirase itashimasu. 今朝お茶の水駅に起きまして人身事故が発生しダイヤが乱れております。お急ぎのところお客様にご迷惑をおかけして申し訳ございません。あらかじめご了承ください。
ダイヤが乱れている原因は何ですか？Muy bien, entonces vamos a empezar a leer estas oraciones. Entonces, quien tiene que leer es Cristina-san. ¿Funciona micrófonos? Parece que no. Bicho-san, ¿sí funciona? Tampoco no. Kim-san, ¿Mike tsukaemasu ka? Tampoco no. Mireya-san, ¿Mike tsukaemasu ka? はい。あ、OK です。では、最初、primero、エステバンさん。y luego、ミレイヤさん。エステバンさん、ミレイヤさん。ustedes pueden dejar activados micrófono, hasta que terminen. adelante. empiezan con エステバンさん。お願いします。はい。駅で校内放送をしています。ダイヤが見られている原因なんですか？お客様にお知らせいたします。今朝、お茶の水駅におきまして、地震事故が発生し、ダイヤが見られております。お急ぎのこと、お急ぎのところ、お客様にご迷惑をおかけして申し訳ございません。あらかじめ。あらかじめ。ご了承。ご了承。あ、ご了承ください。Esteban さん、最後お願いします。あ、ごめんなさい。ダイヤが乱れている原因体は何ですか？素晴らしい。ありがとうございます。Muy bien, entonces siguiente. Stephanie さんと、Luisa さん、お願いします。Stephanie さん、最初ね。y luego, Luisa さん、お願いします。頑張ってください。どうぞ。駅で校内故障をしています。あ、校内故障をしています。ごめんなさい、ステファニーさん、これはね、交渉ではなくて放送です。あ、放送。うん、もう一度お願いします。駅で校内故障をしています。ダイヤが乱れている原因は何ですか？あ、私また。はい、お願いします。丸丸丸、siempre cambia。お願いします。はい。はい、お道お茶。お客様。お客様にお知らせいたします。今朝ご茶の水駅におきまして。人身事故が発生し、ダイヤが乱れております。すみません、携帯で見てるから。見えないか。お急ぎのところ。はい、お急ぎのところ、お客様にご迷惑。ご迷惑をおかけてして。おかけして申し訳ございません。あらかじめご了承ください。タイヤが乱れている原因は何ですか？素晴らしい。ありがとうございます、ステファニーさん、ルイサさん。Muy bien, entonces eso se trata todos. Nada más antes de terminar este ejercicio, vamos a escuchar una vez más audios y quiero que esté escuchando bien y si realmente pueden escuchar palabra por palabras. Por mismo que muy rápido. Y entonces, pero ese es un nivel de comprensión de N2. Entonces vamos a escuchar la última y ya vamos a ser siguientes. Kikimasu. お願いします。駅で校内放送をしています。
ダイヤが乱れている原因は何ですか？お客様にお知らせいたします。今朝お茶の水駅におきまして人身事故が発生し、ダイヤが乱れております。お急ぎのところお客様にはご迷惑をおかけして申し訳ございません。あらかじめご了承ください。ダイヤが乱れている原因は何ですか？以上です。ルイサさん 100% 聞き取れましたか？今できました。そうだね、これを1回でね、ルイサさんやるように頑張りましょう。はい、はい、ありがとうございます。ミケルさんどうですか？100% 分かったと思います。よかった、わかりました。ありがとうございます。Muy bien, entonces eso se trata de este la bueno, primer ejercicio, ¿no? De この校内放送ね。校内放送、recordamos, es una transmisión de dentro de estación de tren o una estación, pero no es también como anuncio, ¿no? Como dijo Tino さんですね。はい、ありがとうございます。他に大丈夫、質問ありますか？大丈夫ですね。はい、では、次に行きます。次ですね。Vamos a regresar a la página de las primeras, donde estábamos estudiando frases. Aquí este no es dentro de estación, sino ya cambiamos, sino que dentro de tiendas. Sí, entonces vamos a ver como un... Igual dice tennai hoso, ¿no? Hoso, lo que vimos ahorita, pero dentro de como estación sería konai hoso. Pero sí, como dentro de tienda, entonces sería tennai hoso. Como dice kanji, mise, dentro de mise, hoso, transmisión. Quiere decir como anuncio, toca, ¿no? ありがとう。では、これが、今からやることになります。では、早速読んでいきましょう。ティノさん、読んでください。お願いします。これお願いします。2つ。お呼び？はい、お願いします。はい、お呼び出すよ、申し上げます。何々からお越しの何々様、誰々様ね、お連れ様がお待ちですので、何々までお越しください。そうだね。ありがとうございます。まず、お呼び出しを申し上げます。はい。お呼び出しを申し上げます。ティノさん、何ですか？呼び出しは、cuando hacen el anuncio en la tienda, como departamento de salchichonería o algo así。そうですね。そうです。その通りですね。お呼び出しを申し上げます。dentro de tienda siempre empieza esta manera. Sí, entonces va, normalmente cuando...para que como le llama la atención, porque todos están haciendo compras, entonces oyobidashi o moshagemas. Entonces, dónde van a llegar es, va a llamar el nombre de alguien, ¿sí? Por eso, mejor que tengan ustedes atención lo que dicen la gente, ¿sí? Y luego, kara no okoshi no sama, otsure sama ga omachi desu no de, made okoshi kudasai, ですね。まずはこれ、kara okoshi no naninani sama.ですね、これ何々からお越しの何々様何ですか？ティノさん。Bueno, aquí van a decir el nombre de una persona, no sé, okay. Tanaka sama, que viene de X lugar, ¿no? Okay. O que vino de algún lugar. その通りですね。はい、はい、その通りです。例えばね、磯国とか根岸区とか。Hay un zona de nombres como específicos diciendo, tatueba, Isogoku kara okoshi no Tanaka-sama. Y para que sepan que, pues Tanaka, como ya saben que nosotros manejamos solo un nombre y un apellido, entonces, sí, Tanaka-sama, entonces, pues mucha Tanaka-sama dice, como, pues yo también Tanaka, ¿no? Entonces, para evitar confusiones, siempre viene kara okoshi no, ¿de dónde viene? Por eso, nainani kara okoshi no nainani-sama. ¿Es, ne? Y luego, お連れ様がお待ちですので、何々までお越しください。ルイサさん、これ分かりますか？
Bueno, su acompañante le está esperando. Por lo que venga hasta el lugar que se le esté indicando. その通りですね。素晴らしいです。お連れ様。これはアコンパニアントですね。Su acompañantes están esperando. Por eso, までお越しください。Que vengan un lugar.Sí, aquí no sabemos. Tatoeba, o machi desu node, uketsuke made okoshi kudasai. Y entonces tiene que ir uketsuke made, ¿es ne? Es una forma de decir como una yobidashi, es como llamando a alguien, ¿sí? Que viniera un lugar que, específicos. Sí, pero siempre utilizan con esas fórmulas o con esas frases y metiendo cosas, no, nombres y lugares y hasta un lugar específico donde tiene que venir.Normalmente cuando trabajan como este tipo de trabajos existe manual y justamente es esto lo que entregan. Entonces aquí están diciendo que tienes que meter quién dependiendo del caso. ですね。はい、ありがとうございます。では読む練習をしておきます。はい、ではまずここからいきます。お呼び出しを申し上げます。何々からお越しの何々様、お連れ様がお待ちですので、何々までお越しください。エステバンさん、読んでください。はい。お呼び出しを申し上げます。何々からお越しの何々様、お連れ様がお待ちですので、何々までお越しください。素晴らしい。ありがとうございます。Muy bien, entonces vamos a ir siguientes, ¿sí? Eso se trata de cómo hacer llamadas de la gente dentro de tiendas, ¿sí? Como un anuncio, ¿eh? Bien, entonces vamos a ir Niban, ¿sí? Vamos a aprender esta como fórmula también, Nite o Kaisai shite orimasu. Deba, ya, これにしようか。Correcto. Vamos a bueno, aquí varios lugares ahorita explicó, pero elegimos Okuyo Nite, bueno, primero y segundos. Eri-san, yonde kudasai. Okuyo Nite de 2つ yonde kudasai. Okuyo Nite dai gift sale o kaisai shite orimasu. Hai. Mou 1つ onegai shimasu. Ue mo.屋上にて心臓回転セールを開催しております。そうだね。ありがとうございます。Bien, este parto, にて、este にて、antes de にて tienes que, pueden ustedes, bueno, aquí identifican dónde van a hacer. Sí, pero ahorita checamos palabras. Pero aquí dice, 心臓回転セールを開催しております。Y otro es, 大ギフトセールを開催しております。エリさん。大ギフトセールを開催しております。スペイン語で何ですか？大ギフトセール。Es como venta de, no sé, venta de regalos o algo así. そうですね。その通りです。大なんですけど、エリさん。Como una gran venta de regalos. So, gran venta de regalos. Regalos no regalas. Si no es regalo, tiene que pagar. Pero regalo para alguien. Por ejemplo, Japón hay cultura de que siempre regalan como una. Como un dar regalos. Y y entonces eso como. Especifican como gifto. Y entonces hay muchos giftos y compran.Y entonces yeah. Eso se refiere. Entonces, se abre como una exhibición, o bueno, sí, como si sí, se abre una exhibición de gran venta de, bueno, gran venta para regalos en el techo. Y desu ne. Y tomo y más. So desu ne. Subarashi. Ya con los Shinso Kaiten Sale, Kaisai shite orimasu. Eri-san, ¿cuál va a nan desu ka? Kaiten Sale.Como igual se abre un. ¿Cómo se dice? Se abre exposición de venta para remodelación. そうだね. De remodelación. Shinso Kaiten.
Shin So Kaiten. Si dice Kaiten Seru, entonces solo como que abrió apenas, como apertura. Pero dice Shin So, esto sería remodelación. ですね。あの、エリーさん、これよく聞きますよ、日本で。なんで、覚えておいてください。多分、何ってなっちゃうのでね。はい。いいですね。ありがとうございます。Eso se trata を開催しております。Está、como abriendo o haciendo o celebrando o eso se trata ですね。はい。Aquí hay varias palabras, entonces aprovechamos, aprendemos todos.Esto. ではこれ、ルイサさん、全部読んでください。全館、はい、本館、はい、新館、はい、屋上、はい、催し物会場。そうだね。ありがとうございます。まず、全館。これは、como kanji dicen, también como todos, el edificio, zenkan, ですね。Y además, como a veces están separados, como primer edificio, segundo edificio y tercer edificio. Y entonces, zenkan significado es 1, 2, 3, súbete no, ma kan, ですね。Eso se trata. Honkan. Honkan es 1, 2, 3, 3 edificios, y, pero existe como un principal, entonces eso se refiere a Honkan. Shinkan es, como kanji dice, nuevo, entonces 1, 2, 3, pero debe de ser algunos nuevos. Entonces si 3 nuevo, eso sería Shinkan, ¿sí? Okuyo es como de la... como no es... A ver, okuyo...azotea. Azotea, ありがとうございます。Azotea です。はい。それ、ごめんなさい。屋上azotea です。ごめんなさい。ありがとうございます。で、催し物会場。これはね、es un lugar donde se hacen como una eventos. Siempre cambian realmente. Ahí, cuando ustedes entras como una...como no es supermercados, como este tipo de como comercio, centro comercial, encuentra esto. Como que un lugar, hay mucha gente, es así. En México también igual. Y este tipo de, como un lugar temporal que están haciendo eventos sería Moyoshimono Kaijo. Toimas. Hai, arigato gozaimasu. Luisa-san, daijoubu desu ka?大丈夫だと思います。大丈夫？あの、催し物会場がちょっと難しかったかなと思ったんですけど。そう。はい、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、わかりました。Muy bien, entonces, aquí nada más finales, vamos a aprender como nuevas palabras. Es una, como secciones de las tiendas y para que...ustedes puedan hacer ejercicios. ではこれ、全部読んでください。お願いします。エステバンさん、どうぞ。はい。正面玄関、書籍売り場、寝具売り場、連絡通路、家庭用品売り場、レストラン街。そうだね。ありがとうございます。まあ、aquí como dice realmente, como literalmente dice en inglés, las traducciones. まあ、正面玄関は una entrada principal, 書籍売り場は una sección de libros, y y 寝具売り場は sección de que venden para dormir, y 連絡通路は corredor de donde conectan a otros como corredor. Y Kateyo Hinuriba es como unas zonas donde venden las cosas de las casas. Y Restaurant Gai es área de restaurantes. Sí, existe una área de restaurantes y como área de comidas sería como Restaurant Gai. Sí, porque hay muchos restaurantes y depende de tamaños también.Sí, eso sería tennai no meisho desu ne. Es la nombre de secciones de las tiendas. Hai. Esteban-san, daijoubu desu ka?
はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。Muy bien, entonces vamos a hacer conclusiones el día de hoy. ¿Qué es lo que hicimos el día de hoy? ごめんなさい。Antes de hacer las conclusiones, eso sería de Tennai Hoso, ですね。何か質問はありますか？大丈夫ですね。はい。Muy bien, entonces vamos a hacer las conclusiones. ¿Qué es lo que hicimos el día de hoy? Aprendimos dos cosas principales. Uno es Konai, Shanai Hoso, ¿sí? Significado es como transmisión o anuncio del dentro de estación. Eso es uno. Y otro es transmisión o como anuncio de tiendas. Entonces aprendimos como frases que utilizan allá. Porque no se trata de como gramática, si no sabe estas frases ustedes y cuando le tocan examen, uno de como este tipo de anuncio de tren, de dentro de estación o anuncio de dentro de tienda. Entonces, la verdad, no van a entender casi nada. No es tema gramática, sino más como vocabulario y frases. Sí, por eso hicimos esta parte y contestamos o hicimos un ejercicio de número 2. Y esto la respuesta, más bien que hicimos todos transcripciones y ya están aquí, ¿sí? Y las tareas, tarea sería aquí, número 1. Número 1 está relacionando mucho, utilizando mucho las palabras que aprendimos final. Entonces quiero que hagan para no olvidarse lo que aprendimos y ya desarrollándose y para preparar en el examen, ¿no? お願いいたします。Muy bien, では以上になります。何か質問はありますか？大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。では、今日のクラスを